En el penal, Fernando alcanzó a su madre la nota que le envió Elita a través de un emisario en la carceleta del Poder Judicial, momentos antes de su traslado. La carta de Eli a Fer dice a la letra lo siguiente. Fer, ya me van a trasladar y seguro me voy sola. Fácil, ya no nos vemos. Tú sabes que esto nos tomará mucho tiempo, seguro. Pero ya sabíamos lo que podía pasar. Cuídate mucho, ¿ya? Siempre te tendré en mi mente, lo sabes. Cuando salgamos, me imagino que nos veremos las caras otra vez. Para poder hablar, no te arrugues. Yo voy a tratar de mantenerme bien y fuerte. Quiero que sepas que sigo sintiendo y viendo en ti al mismo Fer que conocí. Eso no ha cambiado, a pesar de que la gente crea lo contrario. Al menos tienes al gordito que te acompañe. Bueno, estamos en contacto, Fer, Mongolín. Un fuerte abrazo y beso. Tu Eli.